Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de los deportes. Estamos ya junto a ustedes. En esta oportunidad nosotros tenemos la presencia de la Escuela de Fútbol del Gobierno Parroquial de Tanicuchí. Ellos estuvieron presentes en Chile, estuvieron una competencia, una participación, y de esto pues obviamente su entrenador, el profesor Ernesto Villagómez, nos va a dar algunos detalles. Tenemos también la presencia aquí del señor presidente del Gobierno Parroquial, quienes son realmente los artífices, los que han impulsado esta escuela deportiva, y también tendremos la presencia obviamente de uno de los deportistas de esta escuela. Así que vamos a hacer una pequeñísima pausa para entrar de inmediato con nuestros invitados de esta tarde. Les reiteramos la bienvenida. Mundo del Trofeo. Fabricantes de copas europeas, medallas deportivas, trofeos, placas de homenaje, condecoraciones. Contamos con tecnología láser para el marcado en diferentes artículos. Almacenes en Quito, 10 de agosto y Villalengua esquina. Teléfono 2256-114, 2256-114. También estamos en la Orellana y Coruña esquina, edificio Orellana. Información de nuestro catálogo y de nuestras sucursales en Atacunga y Riobamba en www.mundodeltrofeo.com.es. ¿Qué hago yo en esta hermosa piscina? Nada, simplemente nada. Relájate y disfruta del sauna, turco e hidromasaje. Los miércoles, jueves y viernes, horario ejecutivo, de 12 a 20 horas. Sábados y domingos, horario familiar, de 9 a 17 horas. Sumérgete por $1, niños. Adultos, $2. Cursos permanentes de natación para niños y adultos, con instructores profesionales, del área de desarrollo social. Horarios a escoger. Piscina municipal. Nadas porque nadas. Alcaldía del GAD Municipal La Tacunga. Muy bien, tenemos la presencia aquí, como habíamos indicado, del profesor Ernesto Villagómez, a quien le damos la cordial bienvenida. Gracias por haber aceptado esta entrevista, este diálogo. Y obviamente nos comente un poco esta experiencia que obtuvieron ustedes al participar en este evento en la denominada Copa Pomanque. Así es que quisiéramos nosotros arrancar con su saludo y obviamente que nos dé algunos detalles en relación a esta participación. Sí, señor Hidro, muy buenas tardes, agradeciéndole de antemano por la gentileza de la invitación, ya que usted estuvo en el momento en que íbamos prácticamente de viaje, una satisfacción tenerla allá. Con relación al campeonato, en realidad me quedé muy sorprendido de la forma del trato a los equipos que estuvimos ahí. Todo fue casi a la perfección, estadios hermosos, un césped, una maravilla. Realmente todo es algo digno de envidiar allá. Bueno, con relación justamente a esta participación, recordemos, a pesar de que nosotros, como usted dice, estuvimos días previos a la salida de ustedes hacia Chile, la razón del por qué se dio justamente esta participación, cómo se da justamente este evento y la presencia de ustedes allá. Sí, bueno, tengo un amigo allá que por medio de la música, porque yo también hago folclore, y él me hizo un contacto con uno de los señores organizadores. Se dio rápidamente la conversación y gracias a Dios, al hacer las reuniones con los padres de familia, se logró realmente concretar este asunto y pudimos realizar este sueño. Bueno, la presencia de ustedes fue producto también de un trabajo interno, diríamos así, y el hecho de poderse financiar, recuerdo que me decía que más o menos alrededor de $11,000 tenía el costo de la presencia de ustedes, la participación. ¿Cómo hicieron justamente para poder lograr estos rubros económicos y poder justamente tener este traslado? Sí, bueno, fue un trabajo con los padres de familia. Se hizo una rifa, se hizo un programa con una peña bailable, parte pusieron los padres de familia. Fue realmente muy fuerte la situación, pero al final hemos logrado cumplir y bueno, al tener esta experiencia, como hay la invitación para el próximo año, esperamos que igual las empresas que también tuvieron la gentileza de apadrinarnos, esperemos que para el próximo año igual nos den la mano. Ahora, y hablando ya del tema del evento como tal, ustedes participaron, de lo que yo podía un poco indagar, eran varios los clubes, las escuelas de diferentes países. ¿Cómo fue el sistema del torneo, el sistema del campeonato? Bueno, en realidad fueron 18 equipos de 4 países. En nuestra categoría nos tocó jugar con 2 equipos argentinos y 2 chilenos. ¿Ya?
Bueno, gracias a Dios pudimos pasar a la semifinal. Ahí perdimos con equipo de Perú, que fue en la semifinal. Y bueno, logramos obtener el cuarto lugar. A ver, en cuanto a los resultados, un poquito me puedes ayudar, ¿cómo fueron en la primera fase? En la primera fase perdimos 3-1 con un equipo argentino. El segundo partido igual perdimos contra un equipo chileno. El tercer partido ganamos y con eso clasificamos a semifinales. En semifinales, perdimos con un equipo de Perú. Uh-huh. Hasta ahí fue nuestra participación. Uh-huh. Bueno, ahora, ¿qué es lo que puede sacar ustedes como, diríamos, como una conclusión de esta participación, de la presencia de ustedes en esta primera experiencia? Bueno, yo al principio cuando iba a viajar conversé con los padres de familia y bueno, la idea principal era el obtener una experiencia como escuela de fútbol. Yo realmente les había comunicado que si había 10 equipos y si es que me tocaba quedar en décimo lugar, pues para mí era más que todo la satisfacción de sacar a los chicos para que tengan esta experiencia. Y en realidad, gracias a Dios, le hicimos algo que no estaba dentro de los planes, el ser cuartos. Fue gracias a Dios porque los muchachos, bueno, en el primer partido realmente atacamos todo el tiempo y fueron fallas, no realmente del equipo, porque fueron 3 tiros libres en el que nuestro arquero lamentablemente es muy pequeño y usted entenderá, los argentinos la patean muy bien, entonces no fueron realmente fallas, sino fue tiros libres bien cobrados. Y bueno, cuando hicimos el gol, los muchachos subieron más su capacidad. Prácticamente pagamos piso porque el estar con la barra argentina, que usted entenderá, 200, 300 personas gritando, los guaguas sí se asustaron al principio, pero ya después se fueron soltando porque en realidad los otros partidos fue la diferencia de apenas un gol y realmente no fue que nos ganaron técnicamente, más fue físicamente, porque muy corpulentos los muchachos, o sea, eran de mi talla y realmente eso sí fue la gran diferencia que fue contra nuestro equipo. Ahora, ¿qué hacer? Ustedes han tenido, como decíamos, esta experiencia, ya han pasado, diríamos, este primer susto, digamos así, que es el debutar. ¿Qué proyecciones se les viene para ustedes? O sea, entiendo de que ya lo lograron un primer propósito, pero ¿qué tienen a futuro? Bueno, ahorita con la escuela de fútbol comenzábamos un poco con los padres porque realmente aún no doy un informe global de todo el viaje porque ha habido muchas cosas que hay que sacarlas como conclusiones y hay que ver las cosas negativas y las positivas. Pero en realidad, bueno, ahorita como usted sabe ya iniciamos el campeonato acá con el Consejo Provincial, que es nuestro objetivo lo más cercano. Con esto del viaje realmente se nos abrieron las puertas de par en par, hay invitaciones de los clubes argentinos, de los propios clubes chilenos, incluso del equipo peruano que había sido el entrenador de las divisiones inferiores de la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, ellos cordialmente nos hicieron las invitaciones y bueno, en esto hay que ver es la parte económica. Entonces, habrá que conversar con los papacitos a ver qué posibilidades hay y apuntar a qué campeonatos, porque bueno, el próximo año el señor alcalde de ahí tuvo la gentileza de a nuestro equipo en ese momento hacer la cordial invitación. O sea, bueno, ahorita nuestro objetivo como escuela para viajar sería nuevamente regresar a Pomanque. Reiterar o manifestar, ¿no?, de que Pomanque es una, diríamos, sería una provincia, una ciudad. ¿Cómo les llaman allá? Porque hay algunos que son, claro, departamentos, provincias. Es un municipio, pero municipio. Realmente yo contaba y como anécdota, ¿no?, es 5 cuadras de largo y 4 de ancho. O sea, muy pequeñito. Es pequeñito, pero tiene todo, ¿ya?, absolutamente todo, incluso el estadio que yo me más quedé, que Tenicuchí. Claro, mucho más. Entonces yo me quedé sorprendido porque igual la gente... ¿Qué hay, presidentes de los gobiernos parroquiales, para ver si se trae uno de allá a Tenicuchí? Traer para todas las provincias del Ecuador, porque si usted... O sea, pequeño pero funcional. Tiene todo, absolutamente. Y usted va de pueblo en pueblo, que son distancias cortas a 10 minutos, y tienen los mismos estadios en todos los lugares. Yo conté más o menos 8 lugares por donde pasamos, porque nos fuimos a la playa, y en todos tienen la misma situación. Canchas excelentes con su tribuna y tienen energía para jugar fútbol en la noche. Es algo que me dejó realmente sorprendido y
y realmente una sana envidia, porque imagínese, tienen para hacer deporte a cualquier hora. Bueno, más que todo es el grave problema que existe aquí, es el tema de los escenarios deportivos, hermanos, en fútbol, el no contar con los escenarios deportivos se constituye prácticamente un problema para quienes hacen las prácticas, y obviamente ese es el espacio donde van mejorando sus condiciones táctico-técnicas, y si no tienen eso, pues obviamente se les complica ya a la hora de partidos oficiales. Claro, y en este caso es desde ahí también radica la diferencia, porque si usted tiene la posibilidad de practicar en un estadio con esa calidad de césped, uno puede rendir mucho mejor, y uno puede pedir a los muchachos que rindan más, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios en este aspecto, Taniqchi, ya tenemos un estadio que está yendo para ser uno de los buenos estadios. Gracias a Vinicio también, que tiene la gentileza de ya abrirnos las puertas para, en este caso son 3 días que hacemos los entrenamientos. Entonces, bueno, por ese lado sí estamos yendo por buen camino. Claro. Internamente y ahora, ¿qué puede usted manifestar con relación justamente a los chicos con los que ustedes viene trabajando? Entiendo de que, claro, por la situación económica no todos pudieron irse, pero se sobreentiende de que pues esto va a motivarles para que el resto también siga superándose. Sí, bueno, al pasar esta experiencia, porque para el viaje prácticamente tuvimos 3 meses en los que tuvimos que hacer un montón de actividades, gracias a Dios ahora tenemos un año en el que se puede programar mucho mejor. Ha habido empresas que realmente se han acercado y nos han dicho, ¿y a mí por qué no me tomaron en cuenta? Oh, yeah. Entonces, para nosotros es una satisfacción de que ya se mencionen, porque antes del viaje nadie creía, realmente les soy sincero. O no creían, más que no querían, no creían de pronto. No creían ni en el viaje, ni que íbamos a viajar realmente. Solo supieron es cuando ya vieron las fotos en el Face, que estábamos llegando allá, cuando dijeron, oh, verdad, así. Usted sabe que lastimosamente aquí la gente más es crítica y no contribuye, no apoya. Entonces, esperamos que ya con esta situación del viaje. Y justo ayer en el entrenamiento ya se acercaron 5 muchachos más que tenían la ilusión, me decía, profe, ¿y de aquí van a viajar? Digo, claro, mijo, la cuestión es primero que ustedes se integren, que le hagan al deporte, porque en realidad una escuela va a surgir en base a la cantidad de muchachos, ¿no? Porque en mi caso, ¿qué mejor hubiera sido que tenga la posibilidad de escoger? Yo claro. No pude escoger la cantidad de jugadores, sino me tuve que hacer cargo con la gente, que los papacitos tuvieron la gentileza de ayudarnos con el dinero. Uh-huh. Porque me tocó ir con 12, porque incluso usted supo que uno de los guaguas unas uh-huh. par semanas antes falleció. Entonces tuve que irme con lo que pude lograr. Claro, claro. Ahora, yo recuerdo, previo a su salida, a su viaje, manifestaba que también tenían proyectado tener una participación en Colombia. Sí, ahí la invitación, ya digo, con esto se nos ha abierto muchísimas puertas. Hay compañeros entrenadores de casi toda América que me han llamado y me dice, profe, aquí hay este campeonato, este otro campeonato. Pero en realidad a mí me gustó lo de Pumanque, porque tuvieron la gentileza de darnos la estadía y la comida, que realmente allá es muy, muy caro. Yeah, yeah. Y bueno, al tener esa base ya logramos nuestro objetivo de los pasajes. Y para mí fue muy fácil allá la situación. Realmente yo tengo un agradecimiento grande con los señores de allá, porque nos trataron como reyes. Yo realmente me siento orgulloso de que nos dieron a nosotros un local en el que teníamos cocina, refrigeradora, teníamos nuestros baños con agua caliente. En cambio los argentinos estaban en una escuela en la que tenían las duchas afuera, en agua fría. Nosotros realmente nos tuvieron esa un trato especial, esa deferencia. Y realmente ellos también se sintieron muy conformes, porque fuimos uno de prácticamente el mejor equipo en cuanto a ser los más educados, los más tranquilos realmente dentro de todos los equipos. Ustedes tienen aquí, nos ha traído unos 2 trofeos pequeñitos. ¿A qué se debe? ¿Por qué es lo que se les otorgó? Sí, justamente este dice al equipo Fair Play. Nosotros conversábamos porque, bueno, allá las copas no son grandes, realmente la de primer lugar debe ser de este deporte. Es más significativo el saber que usted fue campeón de ese lugar. Aquí usted con esta copa, aquí le van pegando, pues usted entrega una de estas. Claro. No, ya conocemos. Claro. Entonces, o sea, creen que es el tamaño, porte para decir que han sido campeones. Y buenos campeones. Así es. Entonces, allá, justo uno de los compañeros de Cobreloa también tuvo la gentileza de entregarme esto. Él decía, profe, usted se lleva el mejor trofeo.
porque, o sea, ellos hacían un análisis, la gente del municipio, y con algunos directores técnicos decían, a ver, ¿qué equipo es el más educado? Ecuador. Juego limpio. ¿Cuál es el equipo que no tiene tarjetas amarillas? Ecuador. ¿Cuál es el que no había gritado al árbitro? Porque usted entenderá, los argentinos casi me los pelan a los árbitros. Entonces hicieron análisis y dijeron, no, Ecuador. Entonces yo muy agradecido con ellos, me decían, profe, se lleva el mejor trofeo. Usted nos ha dado una gran lección de que se puede jugar, porque ellos nos veían con los guaguas pequeñitos, decían, estos los vamos a golear. Claro. Y fue así, realmente mis guaguas lucharon, estoy orgulloso de que dieron todo lo que tenían que dar. Yo no podía esperar más, realmente muy feliz de esa situación. Ahora, esta experiencia, entiendo, permitirá de una u otra manera transmitir a los padres de familia, a los chicos, a las autoridades, para que un poco más pongan la vista en ustedes, a la prefectura, porque ustedes prácticamente son, como decirles, producto de este trabajo de la prefectura, para que no sean trabajos aislados, sino que se dé más respaldo a cada una de las, no solo de ustedes, a cada una de las escuelas que tiene la provincial por el momento. Sí, realmente, gracias a Dios, creo que esto va a servir para que mucha gente se dé cuenta de que, bueno, en nuestro caso nos dicen si Tanicuchi viajó, ¿no? Claro. Viene esa palabra. Yo agradecer al señor prefecto, porque bueno, él tuvo esta idea, y bueno, en este caso nosotros como entrenadores también tenemos que dar la mano. Y sabemos que conversábamos la semana anterior, que fue en el que decía que ya pensaba tener un presupuesto para este tipo de viajes, ¿no? Entonces espero que realmente Dios sepa iluminarles y vean que el hacer obras, sí, entiendo que políticamente sirve, pero estas cosas quedan muy grabadas para los guaguas, para los padres de los guaguas, para los familiares, y realmente son cosas que valen la pena. Muy bien, ha estado con nosotros el profesor Ernesto Villagómez. Vamos a hacer una pausita porque vamos a entrar en cambio en diálogo con el señor presidente del GAD parroquial, el señor Vinicio Llanes, y luego obviamente también con uno de los chicos que les viene acompañando. Señor Vinicio Llanes, bienvenido, gracias a usted en su calidad de presidente del GAD parroquial. Decíamos, también es parte fundamental para lo que significa esta gran experiencia que tienen los chicos de su parroquia. Sí, bueno, muy buenas tardes con todos los seguidores de este prestigioso medio de comunicación. Licenciado Hidrobo, agradecer también por la invitación. Esto hace que como gobierno parroquial de Tanicuchí estemos pendientes, ¿no?, de cosas que queremos seguir trabajando, al menos en beneficio de la niñez, con este noble proyecto que inició el señor prefecto en mancomunidad con el gobierno parroquial. Ahí están ya los resultados a donde hemos llegado. Ahora, decir de que el asunto no es solamente contar, diríamos, con unas buenas intenciones, con ganas, no es con dinero, esto es con plata. ¿Y qué dice en esta parte el gobierno parroquial? Sí, justamente de eso hemos hablado, el asunto del recorte presupuestario que se tuvo, y todavía no se recupera esos valores. A Tanicuchí son $104,000 que llegó menos desde el 2016. Entonces nosotros andamos pendientes, hemos conversado también con el señor prefecto para ver cómo crear una partida presupuestaria que directamente se aporte de pronto para estos pagos de movilización que son de salida, no solo internamente, sino también a la parte que es del exterior. El señor prefecto ya debe cumplir, yo creo que en este próximo mes va a comprar un bus para que sirva de movilización para las escuelitas de fútbol. Eso también nos ha motivado muchísimo, ya que con estos resultados que ahora tiene Tanicuchí y el resto de parroquias tienen las mismas oportunidades, ojalá se pueda seguir impulsando y apoyando a la niñez que tenemos en cada parroquia de lo que corresponde a la provincia de Cotopaxi. Ustedes tienen, diríamos, como gobiernos parroquiales, su representante
ante la Cámara Provincial. Si no estoy mal, es del señor Pincha. Recuérdeme quién más son ahí los representantes de los gobiernos parroquiales. Pero bueno, exactamente de lo que corresponde al cantón Latacunga es de Gualberto Pincha, sí, que es el principal, y yo soy el suplente, y posiblemente desde el próximo mes yo ya, es un compromiso que hicimos de con el compañero, de que él va un año y un año voy yo, entonces de esos compromisos ya hay algunos y no cumplen. Vamos es a que ver tendrá que, cuidado. Vamos a ver cómo le hago cumplir, porque tengo el respaldo del señor prefecto y de los compañeros de las otras parroquias, bueno, que ya me andan también incentivando, que ahora ya me toca a mí. Bueno, sería enhorabuena, ¿no? Ya en el plano serio, sería, diríamos, si es que esto se hace realidad, sería un ejemplo para que en otros compromisos que han hecho a sí mismo de algo similar, de principalizarse el suplente al siguiente año, pues que no se ha cumplido, y algunos casos tenemos que hasta ha habido dilemas, problemas, pues será esto enhorabuena, porque primero demostrará que en el sector rural son de palabra para arrancar, porque no hay necesidad que exista un documento. Pero bueno, estando ausente, digamos, estando principalizado, estando suplente, decíamos de hacer parte de la Cámara Provincial, los gobiernos parroquiales deberían, son corresponsables de los presupuestos. Entonces ahí es también donde que ustedes deberían meter un poco más de empuje a este tema particular. Ustedes, si bien es cierto, preocupados de las obras, preocupados de vialidad, de saneamiento ambiental, pero la parte deportiva también debería ser un punto especial para ustedes trabajar. Sí, justamente hay cosas que se ha descuidado y no han tomado en cuenta los consejeros anteriores. Entonces, en esta vez yo podría proponer, si es que llegara a darse el caso como está acordado con el compañero Pincha, que es palabra de varones, que así lo acordamos, entonces esperemos de que de pronto pueda yo estar formando parte como consejero provincial, proponer esta situación de tener una partida presupuestaria directamente para movilización de las escuelitas de fútbol, que oportunamente pueden seguir teniendo la oportunidad para salir fuera del país. Ahora, el hecho es de que los escenarios también deben ser parte fundamental. En el caso de Tenecuchí, ¿cómo estamos? Aparte del estadio principal, que bueno, se ha metido recurso económico, se ha mejorado, pero todavía falta como para tener a punto ese escenario. Sí, licenciado, y luego, gracias por usted, más que nadie le conocía, de que yo algún rato lo dije que de estadio no tenía nada, solo tenía el cerramiento, descuidaron de lo que es la capa vegetal, y eso gracias también al señor alcalde, que quiero hacer público, a la maquinaria que me dio el municipio, se pudo nivelar de mejor manera, porque tenía un desnivel de 70 centímetros del estadio. Entonces, en base a esos niveles que ya se les cogió todo eso, se logró nosotros como gobierno parroquial cambiar toda la capa vegetal, que hoy en día lo tenemos ya un estadio digno para que puedan jugar el fútbol a los equipos de Tanicuchí y la niñez que también está entrenando, con el compromiso de este año que justamente el señor alcalde ya me ha ayudado con la construcción de una visera, unas gradas, tengo ya camerinos, voy a hacer un bar y el arreglo de la pista atlética, que justamente hasta el mes de julio estará listo para hacer una inauguración total y ahora sí de un estadio digno de Tanicuchí. Y por cierto, ustedes tienen también la satisfacción de contar con el flamante pentacampeón, es, sí, 5 años del equipo de Goteras, si no estoy mal, sí. Y ¿qué pasa? Aprovechemos la oportunidad con lo que se hablaba de que se dice un campeonato, una copa de campeones, entiendo así, a través de los gobiernos parroquiales. ¿Se está eso haciendo realidad? El señor presidente de la Junta Parroquial de Huaytacama nos indicaba ese particular. Sí, justo se empezó las reuniones para canalizar este campeonato de la Copa de Campeones de las Parroquias, pero parece que algo pasa por el premio del año anterior, algo de eso que no ha cumplido, creo, a la parte de la alcaldía, me supongo que eso reclamaba Mario Germán, entonces no ha avanzado nada más de lo que podría informar hasta ahorita el momento. O sea, no, por el momento está eso en stand-by, no pasa nada. No ha avanzado más. Ya, muy bien. Finalmente, ¿qué decir con usted? Porque queremos entrar en diálogo con el chico, con Carlos Moscoso. Bueno, agradecerle una vez más por la entrevista y que como gobierno parroquial vamos a ver cómo podemos seguir canalizando y haciendo de que la escuelita de fútbol, al menos de mi parroquia, tenga el respaldo que debe tener para motivar, ¿no?, a la niñez, que es de algo que tenemos que estar respaldando, ya que pertenecen al grupo prioritario, que eso el gobierno nos da una asignación también de un porcentaje para estar pendiente de ellos. Finalmente, don Vinicio, yo quisiera pactar de pronto para los próximos días una entrevista ya de tema de eminentemente de su parroquia, de sus actividades, porque creo que es interesante contar con ese otro orden de cosas que usted también maneja. Sí, con gusto, licenciado. Entonces nos debemos de poner de acuerdo para hablar eminentemente justo de cómo se está avanzando y qué se ha hecho por mi parroquia para poder seguir trabajando este año que todavía nos queda por hacer obras en Tanicuchí. Muy bien, ha estado con nosotros el señor Vinicio Llanes. Vamos en cambio a adentrarnos, vamos a darle paso a Carlos Moscoso, es el chico que justamente es uno de los deportistas
a ver si es que se ubica, por favor, nuestro, a nuestro costado, uno de los deportistas que estuvo presente en este, en este evento, en este compromiso. Pegándose un poquito el micrófono, por favor. Bueno, ¿qué nos puedes decir desde experiencia? ¿Cómo viviste esta, esta participación allá en Chile? Nuestra experiencia fue muy buena, a pesar de que allá nos, nos recibieron muy bien, las canchas todo bien, el clima, aunque que un poquito nos falló porque era calor y ya sabía, calor. Acá nos acostumbramos ya al frío y ya aquí jugamos todo bien. Ya. Pero se han ido a la playa, me dice pues el profesor, claro, por eso es de que, eso también, que no alcanzaron el título, por estar solo en la playa. No. No. Ya. Nos fue muy bien, gracias a Dios, quedamos cuarto lugar y esta medalla nos entregaron al cuarto lugar y que dice quinto torneo internacional de fútbol infantil Pumanque 2018. Muy bien. Tú en el campo de juego, ¿qué función eres la tuya? Último hombre. Ya, muy bien. ¿Cómo se comportó el grupo, es decir, el resto de tus compañeros? ¿Cómo fue este viaje? Muy bueno fue el viaje, todos nos comportamos bien. Respetamos a los árbitros, equipos, todo. Nos agradecían que fuimos el equipo más limpio, porque algunos equipos argentinos, más que todo, ellos les hablaban a los árbitros. En cambio, nosotros nos dieron este trofeo en honor a que el equipo que fue el más limpio. ¿Qué dicen en tu casa? ¿Qué dice tu papá, tu mamá, con relación justamente a esta participación? Entiendo, ¿tienes hermanitos o amigos? ¿Qué es lo que han comentado justamente luego de esta presencia en este torneo? Que están muy orgullosos de mí, que sigas adelante en el fútbol, que esa es tu satisfacción, pero que tampoco no te olvides de los estudios. ¿Dónde estudias, por cierto, tú? En la escuela de Tanicuchí, en la unidad educativa Marco Aurelio Sevilla Martínez, Batalla de Panupale. Entiendo de que tus compañeritos de la escuela, me refiero, de tu establecimiento educativo, estaban pendientes de la participación de ustedes, porque ustedes estaban en periodo de clases, tuviste que faltar algunos días. ¿Cuántos días más o menos fue la ausencia? Unos 6 días de haber sido a la escuela. ¿Y ahora qué pasa? Mi profesor me dijo que no hay problema contigo, tú si estudias ya no hay problema de igualarte en notas, todo eso, y mis compañeros me dijeron que bien, que te haya ido bien y que sigas adelante. Muy bien, esto creo que también va a ser para que tú motives, para que vayan acercándose, sean partícipes de la escuela de fútbol, más compañeros, para de esa manera pues seguir con esta escuela y seguir participando. Sí, yo a todos mis compañeros, como les gusta el fútbol, a casi a la mayoría de los compañeros de mi aula, les gusta el fútbol, les digo, éntrense a la escuela, van a aprender más de lo que ya saben, con el profesor que también nos enseña muy bien, es bueno, ya van a aprender mucho. Muy bien. Finalmente, ¿qué decirles tú en este momento que te están observando? ¿Qué puedes decir a todos quienes te observan justamente luego de esta participación en Pumanque? Y estoy seguro de que me están observando niños y les digo que se entren al fútbol, que es un gran deporte, más que todo para la mente, para distraer la mente, para no estar solamente en los celulares, para eso hay los deportes. Y que por favor se entren a cualquier escuela de fútbol, que practiquen el fútbol, aún no sea fútbol, sea básquet, sea cualquier actividad deportiva. Cualquier actividad deportiva, pero que no se pasen mucho en los celulares, porque eso hace mal a la mente. Muy bien, muchas gracias. Allí estuvo entonces Carlos Moscoso, quien es uno de los participantes, uno de los integrantes de esta escuela de fútbol de Tanicuchí. Ustedes ya han podido escuchar esta experiencia como entrenador, la participación también del gobierno parroquial, porque de allí nace justamente esta escuela, y también la vivencia de este chico. ¿Qué entendemos de esto? Va a motivar para que el resto de escuelas de fútbol, por cierto, que tiene el GAT provincial, se motiven, trabajen, se esfuercen mancomunadamente los padres de familia, las autoridades, y de esta manera se pueda también engrosar, mejorar el nivel deportivo de la provincia, que es lo que nos interesa. Vamos a hacer una pausa porque vamos a entrar ya de lleno con lo que en cambio son varias entrevistas que tenemos pendientes para ustedes del ámbito deportivo aquí a través de Al Día Online Deportes. Mundo del Trofeo. Fabricantes de copas europeas, medallas deportivas, trofeos, placas de homenaje, condecoraciones. Contamos con tecnología láser para el marcado en diferentes artículos. Almacenes en Quito, 10 de agosto y Villalengua esquina. Teléfono 2256-114, 2256-114. También estamos en la Orellana y Coruña esquina, edificio Orellana. Información de nuestro catálogo y de nuestras sucursales en Latacunga y Riobamba en www.mundodeltrofeo.com.es. ¿Qué hago?
hago yo en esta hermosa piscina? Nada, simplemente nada. Relájate y disfruta del sauna, turco e hidromasaje. Los miércoles, jueves y viernes, horario ejecutivo, de 12 a 20 horas. Sábados y domingos, horario familiar, de 9 a 17 horas. Sumérgete por $1, niños. Adultos, $2. Cursos permanentes de natación para niños y adultos, con instructores profesionales, del área de desarrollo social. Horarios a escoger. Piscina municipal. Nadas porque nadas. Continuamos en el espacio de los deportes. Ahora vamos de inmediato con una nota que es un poquito extensa, diríamos así, con el presidente del club La Unión, el señor ingeniero Joselito Cobo. Él nos comenta cómo viene desarrollándose justamente el trabajo al interior del plantel, dentro del aspecto dirigencial, obviamente, las proyecciones que tiene este equipo para lo que va a ser esta temporada, que se aspira, obviamente, se pueda contar con una presencia ya en instancias finales. El equipo de la Unión el año anterior, lamentablemente, se quedó en primera ronda de la parte de los zonales, pues con esa experiencia ahora se aspira a mejorar justamente. Es que vamos inmediato con el ingeniero Joselito Cobo. Realmente un invitado de lujo, las puertas siempre abiertas, un placer. Y bueno, por medio de su visita y su pregunta, un saludo muy muy especial y cordial a toda la gente de Cujilí, de Cotopaxi. Tema La Unión, un equipo joven, un equipo que el año pasado llegamos allá. Nosotros el 12 de febrero pues legalizamos la documentación para participar en esta hermosa provincia. Sabemos que ahí no hay fútbol profesional, pero hay bastante gente futbolera en Cotopaxi. Igual en Pujilí, un cantón muy, muy bonito, donde que incluso tenemos el danzante, que es una cultura muy rescatada y resaltada para todos a nivel nacional. Es un patrimonio realmente, como lo comentaba, intangible. Y se decidió participar en el estadio Zumárraga, gracias al señor, a las autoridades, todas las autoridades, el señor alcalde, por abrirnos las puertas, poder llegar, hacer nuestra casa, nuestra sede en Pujilín. También a Abna, a Sael, segundo. Ellos se pusieron siempre nos dieron la puerta abierta para poder llegar. Eso es lo lindo, porque el fútbol lo que hace es hace amigos. El fútbol lo que es integración, el fútbol es pasión, el fútbol es salud, ¿no? Muchos ámbitos. Y ¿por qué no? O sea, en este año se analizaba, decía, bueno, que el año pasado quedamos en instancias muy importantes que queríamos llegar, no se dieron las cosas. Pero ahí, ojo, que llegamos a ser campeones de la provincia. Eso es lo que también lleva a uno dentro, que fuimos campeones de la provincia, que no fue nada fácil. Fueron equipos igual duros, equipos que estaban muy comprometidos. Muchachos que lo ponían en el fútbol es alma, corazón y vida. Lo pusieron todo. Y ahí llegamos allá. No quitar nada a nadie, sino hacer parte de una representación deportiva. Llegamos y... Por eso digo, una vez más, agradecido con todos. Y este año 2018, pensamos en algo diferente. Nosotros hacer, con los compañeros dirigentes, con mi hijo, hacer la sede en Pujilí. Una sede donde que vamos a identificar tanto a la población, a la ciudadanía de Pujilí con jugadores. Y te comento, mi querido Jorge, que llegamos y... Empezamos, ya vamos a generar trabajo, porque el deporte genera también, de una u otra manera, invita al turismo, son cosas muy importantes. Y Pujilí y la provincia de Cotopaxi lo necesitan, un fútbol de primera. Esperamos que este año, Dios mediante, podamos superar
todo lo que se hizo el año pasado, no solo el campeonato provincial. Este año queremos todas las etapas, llevar ese campeonato y llegar a las distancias que realmente aspiramos al objetivo, que es la Serie B. El año pasado le soñaba, me emocionaba, o sea, el fútbol es siempre mi pasión, pero una cosa es en lo que uno piensa, y realmente sí, las cosas fueron complejas, nos quedamos por gol diferencia, que eso al final molestó y dolió. ¿Duele más? Y dolió, o sea, porque nosotros estábamos prácticamente clasificados, hicimos un gran esfuerzo, o sea, mantener y manejar un equipo de fútbol es súper complejo, súper complicado económicamente. También hay que agradecer a todas las empresas que nos apoyaron, gracias a todas las empresas que nos apoyaron sinceramente, porque confiaron en nosotros. Y este año igual pedimos que haya más empresas que se sumen, porque el fútbol es una pasión, creo que para todos, y vamos dejando un legado para los niños. Sé que hay ligas barriales, hay ligas deportivas, invitarles de todos ellos. Nosotros, Jorge, este año invitamos a hacer una convocatoria a algunas ligas barriales para que se presenten y sacar a algunos jugadores de allá. Entonces nosotros vamos a estar en Pujilí. Hemos invitado a algunos muchachos, sé que el cuerpo técnico seleccionó a algunos jugadores, a algunos muchachos que van a ser parte del Club La Unión. Entonces eso es para mí honor y grato, que hayan jugadores de allá, que estén de su propio cantón, de su propia provincia, y se identifiquen con la camiseta, y estoy seguro que ellos lo van a sudar la camiseta, lo van a sudar hasta, o sea, a dar todo en la cancha, y van a ser también los que van a empujar motivación, los que van a motivar, pues, actitud positiva, para que ese equipo sea siempre un guerrero, o sea, nunca se deje vencido, ni se deje vencer, sino que siempre a luchar, a buscar este nuevo proyecto, este nuevo reto. El tema del cuerpo técnico, ¿se deciden por Joel Bernaza, un hombre que conocido en el fútbol, en el ámbito como técnico, pues también llegó a instancias finales del año anterior en segunda categoría? Conocemos el trabajo de Joel, conocemos de Juan Pablo, también el jugador de arqueros que es Roberto, que han hecho un trabajo importante. Conversamos con ellos, abrían algunas carpetas de la provincia de Tungurahua, bueno, de varias provincias del país, incluso del Guayas, que querían llegar y ser parte del Club La Unión por la seriedad que hemos manejado. Pero nos tocó hacer algunos análisis con los dirigentes, conversar con ellos, topar algunos temas, y bueno, pero vimos el currículum, la carpeta de Joel. Lo invitamos a conversar ahí con él, eso es importante, tener un diálogo, un acercamiento. Conversamos, conocimos sus aspiraciones, también su proceso, a dónde quería llegar. Un técnico que se le ve con ese ámbito ganador, positivo, que le pone fe, que le pone amor, que le pone pasión. Y eso transmite. Y lo más importante, que también se adapte a la situación nuestra, al económico, porque la situación del país y el fútbol es, una vez más, el fútbol es pasión. Y en segunda categoría lo que hace uno es invertir. Ojalá algún momento se pueda cosechar. Por eso, una vez más, invitábamos a muchos jóvenes de la provincia que se acerquen, participen, que ellos van a ser el futuro, pueden ser los futuros futbolistas de la selección del Ecuador, y pueden ser también futuros futbolistas que pueden trascender fronteras, porque nada está dicho, simplemente hay que prepararse, hay que trabajar fuerte, y el fútbol es una carrera corta, pero muy remunerada y muy generosa, ¿no? Ahora, vemos cambios como el tema de hacer TCs en el cantón Pujilín. El tema, cuando ya toque, obviamente, a su debido tiempo, el tema de la presentación del equipo, ¿igual será en Pujilín? Seguro, todo, lo vamos a hacer todo en Pujilín. O sea, queremos, le comento, Jorge, igual, que los uniformes, el año pasado hicimos en otra empresa, esta vez buscamos una empresa, o si es algo de confecciones allá, y lo importante es generar trabajo. O sea, que el Club La Unión, en todo su alcance que tenga, es generar para la ciudadanía de allá.
donde que nosotros nos abrimos las puertas de hacer nuestra gratitud con ellos. Entonces mandamos a hacer los uniformes, la gente está viviendo allá, queremos los alimentos que se compren allá y todo lo que se pueda hacer, vamos a hacerlo allá. Y bueno, hablamos con las autoridades, hablamos con el señor alcalde, se hablaba de hacer un partido amistoso, tienen un coliseo hermoso, Pujilí tiene un coliseo, uno de los mejores del país, creo. Hay que felicitarles esa gestión también, que es importante. Entonces, analizaremos ya a la fecha, le estaremos invitando a usted y todos los medios para que ser parte de este nuevo proyecto, de este gran sueño, en compartir y presentar jugadores, cuerpo técnico. Y el fútbol hace esto, hace amigos, ¿no? Y saludar con muchas personas más allá del cantón. En la parte final de este interesante diálogo, que decir, especialmente, como usted decía, el aficionado, porque requiere tener ese contacto permanente con la gente, que se implique, que sean parte de este equipo. Es lo más lindo, ¿no? Que sale el jugador y a veces camina por el mercado y se le dé la mano, haya ese fin, esa química, donde que el jugador de fútbol es un ser humano que le gusta también que le motiven, que le apoyen y llegar, y que también vayan a los entrenamientos o la ciudadanía, los miren, los vean, y ahí van a ver los niños, yo quiero ser futbolista, y ojalá que los colores que tenemos nosotros, el dorado, el verde y blanco, vaya dando ya su identidad allá, acercándose más, se vaya teniendo ya un espacio con toda esa ciudadanía, como digo, más que nos ha recibido de lo mejor. Entonces van a estar los jugadores, que salgan a los mercados, vayan a comer ahí, vayan a comer en algunos restaurantes. Hay lugares turísticos también muy importantes allá. Entonces, la trayectoria de ellos, y también ayuda. Por eso alquilamos una hostería que lo tenemos allá, que va a ser importante para ellos también. Pues, bueno, aquí está un equipo de fútbol. Claro que estamos en segunda, pero este año sí, como una vez más, queremos dar ese paso gigantesco que el año pasado, pues, cosas de fútbol, digo, nos quedamos ahí. Ingeniero, agradecerle por este tiempo que nos ha brindado y gracias, muy pronto tener nuevamente este tipo de intercambio para que la ciudadanía esté pendiente del plantel. Seguro, no a usted, Jorge, desde el año pasado le he visto esa pasión, usted que ha tenido ese sentimiento muy profesional en hacer el seguimiento al deporte y ese mensaje que siempre ha dado, tener información muy, muy, muy clara, muy concisa, no ha sido solamente del Club La Unión, de varios clubes que participan. Y eso demuestra, pues, la transparencia, el profesionalismo, mucha ética, el deseo el mejor de los éxitos a usted, su equipo de trabajo. Y sé que para ustedes también es complicado, es duro, pero de mi parte agradecido, porque usted, la mejor forma de informar es por los medios de comunicación. Para ellos, entonces, por este mismo medio, para todo el cantón de Pujilí, la provincia de Cotopaxi y el Ecuador entero. Saludarles a todos, éxitos a todos ustedes también en sus funciones, y uno está acá apasionado también en el fútbol, deja sus actividades que son diarias, que es un esfuerzo grande, pero el fútbol es mi pasión, es una distracción, amo lo que también doy ese tiempo y me siento emocionado. Entonces, éxitos a todos, linda tarde. Allí estuvo el ingeniero Joselito Cobo, presidente del Club La Unión, y por cierto, el día domingo va a hacer un partido de carácter amistoso en la comunidad de San José de Alpamalac. Va a desarrollar ahí este partido ante un equipo de la ciudad de Quito. Se va a desarrollar este compromiso, capaz de que allí se pueda justamente ya tener un poco más delineado lo que va a ser este plantel de aquí a futuro. Vamos también de inmediato con el señor licenciado Leonardo Aizaya. Él es directivo de la Liga Deportiva Cantonal de Salcedo. Recordemos de que Salcedo contará con el equipo Atlético Salcedo, el torneo de segunda categoría. También hacen un convenio este club con la Liga Cantonal. ¿A qué conlleva este convenio? Nos indica justamente el licenciado Leonardo Aizaya a continuación. Necesariamente quienes estamos en el ámbito deportivo y en el fútbol especialmente, nosotros veíamos pues con mucha necesidad de empezar con el fútbol profesional aquí en el Cantón Salcedo, y vemos pues con buenos ojos que haya gente que se
arriesgue pues y aquí en Salcedo nos permita pues ver fútbol profesional de segunda división. Bueno, el convenio que se está haciendo con el señor Washington Coque, que es presidente del club Salcedo, Atlético Salcedo, pues es a través de la prestación de los escenarios deportivos, especialmente de Carlos Alberto Tamayo. Entonces es el convenio que se está realizando con el club que viene a participar aquí en Salcedo. Necesariamente se va a hacer un convenio en el que ellos van a arreglar el escenario deportivo. También se va a participar con las formativas de la sub-17 y también pues a posterior con la sub-12. Entonces también Liga Deportiva Canto del Salcedo está prestando esas formativas con el propósito de que ellos participen también en este campeonato. Así es que en ese convenio está establecido de que ellos van a hacer el mantenimiento del escenario deportivo. A su vez va a ser el espacio para que el trabajo de Liga Cantonal con las categorías formativas se pueda evidenciar en el equipo. Necesariamente eso es lo que estábamos estableciendo, porque prácticamente nosotros a partir de los 12 años quedaban en nada los jugadores. El trabajo que se hacía o que se hace con los niños pues quedaban en el vacío. Con esta tenemos la oportunidad para que los jóvenes y niños pues se muestren en el equipo que posiblemente participe aquí en el Cantón Salcedo. Muy bien, ahí el licenciado Leonardo Aizalia nos da a conocer justamente qué consiste este convenio que van a realizar o que mantienen ya pues este equipo del Atlético Salcedo. De igual manera, a indicar de que el día de mañana en el estadio de la Liga Ignacio Flores jugará un partido de carácter amistoso, igual los equipos de segunda categoría, el Club León, ante el equipo de la UTC, será a las 12 del meridiano se jugará este compromiso, es que ustedes puedan asistir, acompañarles y de esta manera también apreciar qué es lo que nos pueden ofrecer estos planteles, están en pretemporada. Vamos ahora con el ambiente federativo, con la Federación Deportiva de Cotopaxi, el magíster Enrique Suárez, quien es director del Departamento Técnico de la Federación, nos comenta justamente el trabajo al interior del deporte amateur. Algún impasse tenemos en este deporte, pero bueno, vamos a tratarlo de superar mientras tanto. A ver si tenemos al señor Fabián Casa, entre tanto, es el presidente de la Liga Deportiva Barrial de Pilacoto. Ellos, en cambio, tendrán el inicio, el arranque del campeonato este próximo domingo, pero a su vez también debemos indicar si va a tener la culminación de algunos torneos que ellos han venido realizando en diferentes categorías, máster, fútbol femenino, fútbol infantil. Tenemos listo, por favor, nos indican. Vamos de inmediato con el señor Fabián Casa, presidente de la Liga Cantonal de Pilacoto. Esta fue una entrevista telefónica, pero le ponemos a consideración de ustedes. Pues naturalmente estamos nosotros ya sellando el campeonato organizado, un campeonato interno, tanto en categoría sub-12, en categoría femenino y en categoría máster 40, donde la cual pues nosotros sacamos representantes para poder nosotros representar en la liga cantonal. De esa manera pues nosotros estamos tratando de terminar con este campeonato interno. ¿Cómo está? Y bueno, ¿cómo está prevista la programación del domingo? Bueno, el día domingo está prevista la programación, pues a partir de las 8:30 de la mañana tenemos para tercer y cuarto lugar, que se enfrentarán los equipos de... está entre Agrogana y Deportivo Pilacoto, para tercer y cuarto lugar en categoría sub-12. Luego vendría a las 9:30, 9:40 vendría la final de la sub-12 entre Flamengo Junior sub-12 y Defensor San Pedro sub-12. Posteriormente a las 11:50 tenemos las 10:50 tenemos la final del campeonato femenino, en la cual se está disputando entre los equipos Mega Speed versus Sampdoria. Sampdoria, recordemos que es el actual campeón de la sede Linatal, donde cual ellos representaron al cantón La Tacunga en las intercantonales. Y pues posteriormente a las 12 del día está previsto la inauguración del nuevo campeonato del fútbol senior, donde participan 10 equipos de máxima y 11 equipos en primera. Y posteriormente, pues terminando eso de la inauguración del campeonato, y a la vez también tendremos la inauguración de los dos graderíos, tanto sur y norte, que es de obra del señor alcalde, que vamos a hacer la inauguración de esos dos graderíos,
que tiene capacidad más o menos de los dos costados, tiene capacidad a 1000 personas. Entonces, de esa manera nosotros estamos tratando de hacer esta inauguración, digamos, doble inauguración, y también pues cerrando el broche de inauguraciones y de campeonato sería el campeonato Master 40, que viene a jugar pues a las 2 de la tarde el club Flamengo ante Argentinos, que es categoría Master, que estaríamos al final pues haciendo las premiaciones respectivas. ¿Cuántos clubes son los que participarán este año en la temporada que pues el domingo arranca? Muchas gracias por esa pregunta. Tenemos 10 equipos en categoría máxima y 11 equipos en primera categoría. Entonces estamos hablando un total de 21 equipos que van a hacer la presentación, el desfile correspondiente de esta inauguración. Ya saben, entonces, lunes, miércoles y viernes en el horario de las 17:30 es nuestro espacio de los deportes, y de igual manera indicarles de que el día de mañana, en cambio, en la ciudad de Quito, la Federación Nacional de Ligas Barriales del Ecuador va a desarrollar el sorteo ya de lo que se tenía previsto, sortear un vehículo 0 kilómetros. Todas las provincias del país mañana tienen una sesión en la ciudad de Quito, y ahí va a ser el momento donde pues obviamente se va a sortear, y vamos a ver que se tenga suerte la provincia de Cotopaxi y ese vehículo se venga para acá. De igual manera se tendrá la sesión solemne de Fedenaligas, esto en la Asociación de Ligas Barriales del Cantón Quito, y allí pues obviamente estará presente la provincia de Cotopaxi porque también será objeto de premiación. Vamos ahora sí con el magíster Enrique Suárez, director del Departamento Técnico de la Federación Deportiva de Cotopaxi, que estaba pendiente esta nota con ustedes. Desde la provincia. Nosotros ya hemos comenzado el año competitivo y comenzamos con un seminario de preparación, de actualización, de planificación deportiva. El mismo se acabó la semana anterior. Ya estamos finiquitando, ¿no?, la nota, la entrega de documentos para, bueno, cerrar la clausura del curso, que sería la próxima semana. También hemos ya analizado los planes de entrenamiento, se han aprobado algunos se le han hecho correcciones, y ya comienzan a ver las primeras salidas hacia los eventos nacionales de preparación. Este año tiene una particularidad, que las categorías convocadas en este caso son la categoría juvenil en el mes de mayo y la categoría de menores en el mes de septiembre-octubre. Las otras categorías, bueno, no han sido convocadas a juegos nacionales, pero bueno, tienen sus campeonatos respectivos nacionales, como es el caso de la lucha, que ya sale para el campeonato nacional la próxima semana, el caso del karate, que también sale para el campeonato nacional, en este caso de las dos disciplinas del campeonato nacional prejuvenil, a celebrarse en Salinas. Entonces ya comienza la actividad competitiva en las diferentes disciplinas, y empieza también, ¿no?, lo que es el camino hacia el juego nacional. ¿Este año se puede hablar de tener unas buenas perspectivas para el deporte? Aldiaonline.com. Bien, de entrada recibimos una buena noticia al inicio del año. Tenemos 3 deportistas en el proyecto de alto rendimiento de los 32 que están proyectados hacia Juegos Olímpicos 2020, lo que habla de la calidad que vamos teniendo en la preparación deportiva. También estamos buscando la manera, ¿no?, de que los atletas pongan marca en los deportes de tiempo y marca, sobre todo en el atletismo, porque hay varios atletas que tienen la posibilidad de integrar las selecciones nacionales en las diferentes categorías. Entonces estamos trabajando en eso, tener el primer control el próximo viernes, con vista a la participación del campeonato nacional senior, que será en la provincia de Pichincha. Entonces estamos buscando marca no solo para entrar al podio nacional, sino entrar también en lo que es las selecciones nacionales en las diferentes disciplinas. Bastante difícil, ¿no?, el trabajo
en la categoría juvenil, porque es un trabajo que no es de ahora por ahorita, es un trabajo que de 5, 7, 5 años de preparación. Nosotros tenemos atletas que pudieran estar despuntando, ¿no?, en la categoría juvenil este año, pero vuelvo a repetir, es un trabajo bien difícil, debido primero a que las edades comprendidas son los estudios universitarios, y a veces la doble función es bastante difícil de llevar. Pero bueno, no obstante a eso, nosotros tenemos atletas que nos podrán representar satisfactoriamente en esta liga. En días anteriores o semanas anteriores, se hablaba de tener este año el campeonato de fútbol de Copa de Campeones, algo así denominado, con equipos senior en cada una de las ligas cantonales. Usted estuvo presente en la clausura en Saquicilí. ¿A qué se ha llegado con este tema? Bien, el próximo mes de marzo es las reuniones con las ligas, y precisamente el tema es hacer el primer, no el primero, porque creo que anteriormente se ha hecho, ¿no?, sino rescatar este evento con el equipo campeón de cada una de las ligas cantonales, y un torneo relámpago, porque precisamente el recurso no alcanza para hacerlo muy largo, hacer este tipo de eventos para reanimar, ¿no?, la categoría senior en la provincia, a pesar de que no es la competencia de nosotros. O sea, nosotros somos una institución que desarrolla el deporte formativo, pero en vista a poder desarrollar precisamente la disciplina y que incentivar la práctica de la actividad física, porque no es solo formación, sino que la gente también pueda participar en este tipo de eventos, bueno, nos dimos a la tarea, por iniciativa precisamente de las ligas cantonales, de este año organizar el campeonato nacional de los clubes campeones de cada una de las ligas en la categoría senior. Y bueno, en mes de marzo nos estaríamos reuniendo para definir sede, que de hecho Saquicilí se adelantó pidiendo la sede para hacer el evento y dar la facilidad del caso, y definir los reglamentos y cómo vamos a hacer el cronograma de actividad para dicho evento. Allí estuvo el magíster Enrique Suárez, director del Departamento Técnico de la Federación Deportiva de Cotopaxi. Vamos ahora con Santiago Herrera. Él es un deportista del levantamiento de pesas categoría máster. Va a desarrollarse un torneo internacional en la ciudad de Quito el próximo mes de marzo, y él se viene preparando justamente con miras de este evento. Realmente sería interesante. Antes de ello, por cierto, me estaba queriendo olvidar una situación. Nos indicaba el profesor, el licenciado Enrique Suárez, sobre el tema de la preparación de los chicos. Y allí debemos indicar de que se tiene una gran perspectiva, una opción que pues obviamente se aspira a que esto se concrete. Es el hecho de que Carlos Calcerén en la disciplina de karate pueda justamente ser partícipe de unas olimpiadas. Esto tendrá, en este caso, la participación a nivel internacional panamericano para ver su posible clasificación, ¿no? La disciplina de judo, su clasificación para lo que podría ser su presencia en unas olimpiadas. De darse esto, sería el tercer deportista en la historia deportiva de la provincia de Cotopaxi. Nos daba un dato que en el año, me parece que 1963 o 68, allí se tuvo la primera participación de un deportista de Cotopaxi en unas olimpiadas. Y la segunda, que hasta el momento es en la historia deportiva de la provincia, es el caso de Janet Caicelitín. Ella estuvo presente en las olimpiadas de Barcelona en el año de 1992. Así que de darse este caso, sería realmente importante para la provincia de que Carlos Carcelén pueda acceder a unas olimpiadas. Que hay que estar pendientes, de que se le fuerza para que este deportista pues obviamente pueda alcanzar este objetivo. Vamos ahora sí, como habíamos anunciado, con Santiago Herrera, deportista de levantamiento de pesas. Nos habla justamente de su preparación. Desde hace unas dos semanas nos llegó un comunicado en el cual es una notificación de un campeonato sur centroamericano máster en la ciudad de Quito, es la sede, desde el 22 hasta el 26 de marzo. Entonces estamos preparándonos miras a ese campeonato para lograr una medalla para Cotopaxi y para Ecuador. ¿Quién es el que organiza este evento? ¿Quiénes son los países o los participantes que estarían allí presentes? La Federación Sur Centroamericana es la que organiza esto. Esto se realiza una vez al año en diferentes países, y esto tiene
con miras a dos cupos, un cupo para el Panamericano de Máster en Canadá y para el Mundial de Máster en Madrid. Los que están encargados son los de la Federación de la Sur Centroamericana y en este caso, mediante los profesores de levantamiento de pesas, se comunicaron con mi persona para prepararme y lograr un buen resultado por Cotopaxi. Un poquito recuérdanos su trayectoria deportiva, en cambio. Hace 4 años empecé a practicar realmente esta disciplina deportiva. Para mí fue algo novedoso y nuevo, nunca había practicado y el rato que empecé a practicar y vine acá a manos del profesor Leonardo y del profesor Fernando, se dieron cuenta que tenía condiciones y empezaron a resaltar sobre mí. Yo actualmente practico un deporte que es CrossFit y viene de la mano del levantamiento de pesas. En esa oportunidad usted adquiere una responsabilidad de representar a Cotopaxi. Es una responsabilidad muy grande. Estoy muy motivado, muy enfocado y estamos ahorita planificando ya para a un mes contrarreloj. Estamos con nutricionista, con el fisioterapista y con la preparación física acá. Además que el anterior año igual ya salí a participar nacionalmente, a nivel nacional en levantamiento de pesas y me fue también muy bien, obteniendo en dos competencias oro y oro en mi categoría. Yo soy la categoría 85 kilogramos. Al hablar de categoría máster, mi pregunta, de pronto ignoro el tema, ¿ahí es ya abierto máster desde qué edad para arriba o qué? La edad de máster empieza desde los 30 años de edad. Yo tengo 29 años, pero justo se nos informó, por eso digo, hace aproximadamente 2 semanas, que era año calendario. Entonces yo este año cumplo 30 años. El 27 de diciembre del 88 es mi fecha de nacimiento, entonces me dijeron que es año calendario. Entonces, primera vez que me va a ser favorecido mi año de nacimiento. En cuanto a la competencia, solamente estamos hablando la categoría por peso y no más por edad. Ahí existen diferentes categorías. Mi categoría es la primera, que sería de 30 a 34 años de edad. De ahí viene de 35 a 39 años, de 40 a 45, hasta hay más de 90 años, que sería un gran logro. Existen muy buenos representantes, la mayoría de profesores de las diferentes provincias son los que participan. Y para mí es motivante porque creo que la edad no es un limitante para uno poder hacer lo que le gusta y mucho más si es que va a representar a la provincia. Muy bien. ¿Qué decirle a la ciudadanía que le está apreciando, que le está en este momento observando? Que nunca es tarde para empezar. Uno nunca sabe lo que va a pasar el día de mañana. Y en mi caso, por ejemplo, yo no esperaba participar en un sudamericano máster de alguna disciplina deportiva, pensando que ya estoy tarde, pero para nada. Voy a lograr el objetivo. El objetivo es el campeonato, así que voy por el oro, por Cotopaxi, por la provincia, por mi Cotopaxi Fitness Club y por dejar en alto el nombre siempre de todos. Muy bien, le extendemos el saludo a Santiago Herrera y vamos a darle obviamente el seguimiento para ver qué nos puede deparar con su participación en este torneo a nivel internacional. Está en la preparación, diríamos, como él decía, a menos de un mes, prácticamente contra el tiempo para de esta manera llegar en las mejores condiciones. Vamos a saludar, por cierto, al señor Edgar Trajano Tuitice, presidente de la Liga Deportiva Barrial del Cantón Sichos, de manera puntual de la parroquia de Insilibí, quienes, por cierto, debemos indicar, ellos van a ser partícipes también del deporte barrial a nivel de la provincia de Cotopaxi. En la parte final, indicarles que de igual manera el municipio de Pujilí el próximo domingo en San José del Pamara va a hacer la inauguración del encespado. Realmente es una cancha de lujo la que tienen allí. Además de ello, camerinos, encerramiento al campo de juego. Va a haber la inauguración de la escuela deportiva que está justamente allí trabajando por parte del profesor Víctor Gueredia, su equipo de trabajo de la escuela de fútbol del municipio, y también se contará con la inauguración del campeonato. Adicional a ello, como habíamos anticipado, pues posterior a estos eventos se tendrá ya el partido de carácter amistoso entre el club del equipo La Unión, y no se conoce el nombre del rival, pero se habla que será un equipo de la ciudad de Quito el que va a ser partícipe de este partido de carácter amistoso. Mañana igual el conjunto de León se enfrentará a la UTC, esto en el estadio de la Liga Ignacio Flores. Así es que
Estamos llegando a la parte final de nuestra audición deportiva. Aspiramos de que este inicio, diríamos, esta semana, el inicio de la programación que hace esta semana, haya sido el completo agrado de ustedes, y aspiramos, pues, obviamente, tener la presencia de ustedes la próxima semana. Les invitamos, ustedes también, por favor, a hacer la invitación correspondiente, dar un me gusta, compartir, y de esta manera, pues, obviamente, seguir ampliando este radio de acción para que ustedes sean los enteramente beneficiados con la información deportiva que se puede emitir aquí a través de este espacio. Nuestra parte, que tengan un feliz fin de semana. Dios mediante, el próximo lunes estaremos nuevamente en una audición deportiva. Gracias, muy buenas noches. Thank you.